Las autoridades electorales peruanas han declarado al socialista Pedro Castillo como próximo presidente de Perú. Su principal rival, Keiko Fujimori, reclamó los resultados de las elecciones de junio tras alegar manipulación de votos. Fujimori ya había hecho unas acusaciones similares cuando perdió las elecciones en 2016. La candidata de Fuerza Popular anunció que reconocerá la victoria de Castillo, aunque insistió en que se ha impuesto de forma ilegítima. Por su parte, los seguidores del nuevo presidente celebraron la decisión de las autoridades electorales el pasado lunes, mientras que los simpatizantes de Fujimori se movilizaron para protestar.